Continúan las consecuencias del fuerte temporal que azotó la ciudad de Buenos Aires, el conurbano bonaerense a principios de mes. En este caso nos ocupamos de la destrucción de la torre de transmisión de la radio gráfica. Sus responsables están pidiendo asistencia para poder continuar con la labor comunitaria. Recuperar la antena es recuperar el aire. Ese es el eslogan de los integrantes de Radio Gráfica, que durante el temporal del 4 de abril sufrió los embates del clima que afectaron a la ciudad de Buenos Aires y su salida al éter. Somos una radio popular que funciona dentro de una empresa recuperada por sus trabajadores, una empresa gráfica, y desarrollamos este proyecto junto a la Federación Gráfica Bonaerense y a la Cooperativa Gráfica Patricios, esta empresa recuperada. Y fundamentalmente lo que hemos recibido a partir de ese momento son muestras de solidaridad, de afecto y de reconocimiento y legitimidad a lo que durante estos últimos 6 años venimos desplegando en términos de comunicación, de periodismo. Esta es una radio que funciona los 7 días a la semana, que se han mantenido. Hemos mantenido el aire a través de internet y vamos a restablecer de manera provisional nuestra salida por el éter, esperamos esta semana. Hicimos una convocatoria aquí en el Salón de Radio Gráfica, en el cual estuvieron presentes muchísima cantidad de organizaciones sociales, vecinos, oyentes, y la idea justamente es recuperar nuestra antena desde el esfuerzo colectivo, ¿no? Lanzamos una campaña de bonos, recibimos muchísimas donaciones solidarias, lo dicho, de organizaciones sociales, de vecinos, y la idea es, en la mayor brevedad posible, nuevamente estar con nuestra antigua antena, ¿no? Tal vez con mayor potencia que antes, y también un momento de reflexión para el campo popular y la total implementación, la plena implementación de lo que es la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual de la Democracia, ¿no? Porque medios como Radio Gráfica, medios comunitarios, estamos en condiciones de competir, pero también necesitamos el apoyo de absolutamente todos para poder hacerlo. Así que esta convocatoria que lanzamos el sábado, ¿no? Recuperar la antena, recuperar el aire, también tiene un piso por ahí, ¿no? Recuperar la antena es también competir en este momento de tanta complejidad política en la Argentina.